No, no sé, no me contestó, es un irresponsable, no sé. Qué raro, él es muy responsable. Bueno, tampoco él no viene acá porque le gusta la garita y ama la garita. No saquemos el tema porque. ¿Qué tema? Esta no lo proteja bueno, tampoco tanto. No estoy protegiendo nada más. Digo, bueno, te vas a la garita, sí. Yo te llamo por teléfono, nos saludamos como cuando éramos jóvenes. Jóvenes y jóvenes. Te amo, hermosa. Hola, Osito. ¿Qué haces? Escuchame, ¿no lo viste? No, pero ¿cómo? Yo hoy lo vi y estaba bien. ¿Qué pasó? Rafael. Parece que le pegaron un tiro y lo encontraron en la calle. ¿Qué? Sí. ¿Qué? ¿Y cómo está? Oso, por favor, no llores, calmate. Pregúntale dónde estás y lo vamos a ver. Sí, decime en qué hospital está, decime. En el hospital del Delta. ¿Entendés que lo encontraron tirado en la calle con un tiro en la panza? Oso, calmate, yo sé que es toda una mierda, pero no te hagas la cabeza, aguantá que yo ya voy para ahí. Tengo un presentimiento horrible, yo sé que me están mintiendo. ¿Pero quién te va a mentir con eso, Oso? Todo, yo sé que se me murió. Yo sé que se me murió mi pibe, no me quieren decir nada por eso. Dejá de pensar esas cosas, loco. Va a estar bien el Rafa. Yo te paso a buscar y vamos para el hospital, dale. Le avisé a Vero, ella fue a ver cómo está todo, ¿no? En realidad, prefiere que me quede acá porque tiene miedo que yo vaya y haga una locura. No, quédese acá, es lo más sensato. Nosotros le vamos a dar como un apoyo psicológico. Mejor que Verónica se ocupe de todo, nosotros lo apoyamos. No, me están tratando de estúpido. Por la manera que me están mirando, me doy cuenta que no está más, que se murió mi hijo. ¿Qué decís, Oso? ¿Qué dice? Pavadas, ¿qué va a decir? Pavadas. Pobre mi Rafa, por favor, era tan joven para morir. ¿Por qué no me llevaste a mí? A mí me tenés que llevar. A mí, no a él, a mí. Oso, ¿te podés calmar? En serio te digo, Rafael no se murió. ¿Qué? Está... ¿Por qué dice que se murió? Porque es el padre y porque está mal y porque dice pavadas. ¿Te podés calmar, Oso? Relájate que yo voy para allá. Ni un año lo tuve conmigo. Pobrecito, no quiero vivir más, ¿me entendés? No me interesa más nada. No se apresure, Oscar. Ya sé, Oso, cómo no me soportás, hermano, pero va a estar todo bien con el nene. Quede tranquilo, hermano. Va a estar todo bien. No me importa más nada, ¿me entendés? Si no está mi hijo, no quiero saber más nada con nada. Oscar. ¡Rafa! ¡Rafa! Tranquila. ¡Rafa! Mira, tranquilo. ¡Oso! ¡Ey, Oso, ¿me escuchás? ¿Qué? ¿Por qué no te dice nada? No, no sé. Dijo Rafa y no lo escucho más. Escuchan voces de fondo. No entiendo nada. No, siéntate, por favor. ¿Cómo que estás bien? ¿Cómo que estás bien? Sí, fue superficial. Cuando llegué ya le estaban por dar el alta. ¿Superficial? ¿Cómo que superficial? Al final no tenía nada. Oso, me siento asustado al pedo, hermano. Es un rajuño. Déjame disfrutar esto, por favor. Pero contame, ¿qué tenés entonces? Sí, escúchame, Oso. Anda con Rafa, tranquilo, que te tiene que contar algo importante, por favor. Algo importante que tiene efectos colaterales. No pasa nada. Te tengo que contar algo que es importante, así que vamos. Es muy importante que juguemos al 7. Ah, por la suerte. No, por el revólver. 18 lanzas. Amigo que tengo, Por Dios. Oso, ¿qué? Te tengo que comentar algo, ¿verdad? Por favor, que no sea muy grave. No, viejo. ¿Alguien me escucha? Damasio, ¿qué hace? Damasio, ¿qué hace? ¿Me podés decir qué pasa? ¿Rafa está ahí? Así es, volvió sano y salvo. ¿En serio me decís? Rafa está en el club. ¿En serio? Sí, ¿Pero qué pasó entonces con lo del tiro? ¿Qué es todo chamuyo eso? Sí, hubo disparo, pero solo le causó una herida superficial. Perfecto. Bueno, tranquilo, porque no fue nada. Fue un susto, nada más que eso. ¿Qué bolso? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Vení acá. Voy a ver a Rafael. Vos te quedás acá. Quédate vos acá. No, vos tenés que quedarlo. Voy a ir a ver, basta, descansamos. No, Camila, podés venir acá. No seas chiquilina. Bueno, ya estamos acá. ¿Listo? Sí. Ahí te dejo la copia de las dos llaves. Yo ya las probé, están funcionando bien. Perfecto. ¿Las cámaras para cuándo? Las cámaras en 10, 15 minutos ya las tenés funcionando. Igualmente te aviso, así chequeas que estén bien. Dale. Esto es un poco complicado el barrio, ¿viste? Es difícil. Sí, está jodida la cosa. Bueno, muy buen trabajo. Gracias, ¿eh? Te aviso cuando terminemos. Por favor. ¿Qué onda? ¿Qué quedamos? ¿Qué te dije? ¿Con mi departamento? No, loco, no te pongo... ¿Pero qué estás haciendo? ¿Quieres hacer un búnker en mi departamento? ¿Podés terminar con la mariconada? ¿Pero qué mariconada, loco? ¿En mi departamento? ¿Tu mariconada? ¿Qué mariconada? La tuya. ¿Por qué no te concentras en lo que te tenés que concentrar? En entrenar. Falta menos una semana para la pelea. Estoy concentrado. Estoy entrenando 3 turnos, 4 turnos, día y noche. ¿Qué me decís? Bueno, quiero que le gane. Quiero que le arranque la cabeza. Quiero que la pase mal. Le voy a ganar. ¿Ah, sí le vas a ganar? ¿Vos pensás que es fácil? No. Escuchame, porque yo de esto sé un poquito. A Ringo... Hay que ganarle la pelea antes de que suba el ring. ¿Vos me viste? ¿Me viste entrenar? ¿Viste cómo estoy pegando? ¿Me viste? No me viste. Entonces callate, estoy confiado, le voy a ganar. ¿Ah, sí? ¿Le vas a ganar? Sí. Bueno, a mí me parece muy bien. Sí, no. No. ¿Cuándo fue la última vez? La última vez que perdió. A ver, ¿cuándo fue la última vez que perdió? ¿Con el turco? ¿Con el turco? ¿Qué pasaba? ¿A Ringo qué le pasaba? Ah,
Y había recién perdido la tenencia de Santino. Muy bien. ¿Y la vez anterior? También con el turco, ¿qué le pasaba? Ah, ¿cuando murió Ramón? Exactamente. Muy bien, ¿entonces? ¿Qué? 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 A Ringo hay que ganarle la pelea antes de que suba el ring. Si Ringo sube el ring con sed de revancha, no le ganamos. Hay que quebrarlo antes. Alejo, tenemos que pensar muy bien qué le podemos quitar. Sí, Osito, quédate tranquilo, a las 7 de la mañana estamos ahí. Decirle a Rafita ese. Yo soy responsable, hermano, a mí me encanta trabajar. ¿Cuántas elecciones tengo en el lomo? Fiscal de mesa, yo le aviso a Guachín, quédate tranquilo vos. Dale, un beso, dale. Dale, de Pepito que la pone, de Pepito. Yo te llamo, hermano. Ah, bueno, hermano, ¿vos no tendrías que estar en la pensión, hermanito? Sí, hermano, pues estaba bien la pensión, tengo una depresión impresionante. Agarré y dije, mira, está tirado ahí como un trapo, parezco trapito, el dibujo animado, ¿viste? Sí. Me miré en el espejo y dije, no, voy ahí al cuartel que está Pepe, así charlando. Dios mío, por favor, que sal que tengo en la vida. ¿Qué Pepe? Escuchame una cosa. Che, ¿me estás escuchando? Sí, te digo. Estoy escuchando. Estoy deprimido, hermano, tengo un vacío existencial. Escuchame vos a mí, que sí. Soy la voz de la experiencia. Anda a tu casa, te haces un tecito, te pones uno lento, ¿viste? Eso bien para llorar. Y listo, se te pasa todo, en serio. No. ¿Vos decís? Sí. Che, ¿qué onda esto de ese bombero? Ustedes ahí que es un bombero, que el otro día vi que había un par de gatos de chica ahí que los miraban. Parecían los de Comanche. Y eso que son fuleros ustedes, sí, tienen la cara. Tarea ardua, ¿viste? Mucha responsabilidad. Ganar minita, los pavotes, ¿viste? Sabe un hogar para el escudito. Y ahora yo ando con esto de la depresión y eso, no me podría anotar acá, aunque sea para distraerme, para estar con ustedes, ¿no? Y está complicado, che, la inscripción está complicada. El oso no acepta a cualquier persona. Es sagrado, ¿viste? El cuartel es sagrado. Son tres gatos locos, ahí va a estar complicado. No, de verdad, aparte no sé si está preparado para el entrenamiento es muy jodido, aparte tenés el fachero para ser bombero, sí, o cualquiera, o Jota. Y acá podemos tomarnos mate, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo se llama esto, los canales codificados? Así vemos por ahí, si vemos algo medio picante. No hay nada, acá qué canales codificados, ¿no? Ni poniendo la flanera y la papa engancha su Yo porque si tenía codificado podíamos jugar un poco de mano, los dos, sin mariconada. No, sin mariconada, sí, aparte yerba no había, pero bueno. ¿El otro? ¿Y cómo se llama el otro? Esto de la chica que habla. El concurso. Sí, la chica esa que hablan y ponen los números. La de las minitas del millón. Esa podemos mirar. Te ganaste el millón. Andá a la pensión que después te lo llevo. Nah, esa me calienta también a mí, ¿no? Sí, a mí también me calienta. Sí. ¿Viste que parece como que te hablan a vos? ¡Uy, Dios! Con razón. ¡Me remota, me remota! ¡Cache boca, cache boca! Señor, una preguntita, chico. ¿Ustedes no juraron ante Dios y la patria que el cuartel de bomberos era sagrado? ¡Tomátela! ¡Este rebuchón! ¿Qué hace acá, Pepe? No, bueno, vino acá. Arnold, vos te metás conmigo. A mí no me digas buchón, no me va a quedar más adelante la chica. ¡No me digas, loco! ¿Qué tal, Carrie? Estoy solo ahora. No, sí, él es Carrie, ese chico del delivery, ¿sabes? ¿Qué hace? El que trajo los chiches. Vení que te muestro los chiches. Papito, te muestro los chiches. Yo también, Pepe, yo también le muestro. Corre. ¿Es todo ustedes, chicas, eso? Altamina. Escuchame, sí, Altamina, escúchame, Carrizo, ¿cómo te va? Por favor, te lo pido toda una vida esperándote. No tengo un momento que me entré, papacho. No me hagas esto. ¿Trajiste el globito vos? Sí, traje el globito, traje pastilla de menta para aliento, porque usted tiene un poco de aliento. Nosotros tenemos unos chiches acá. Sí. Che, petizo, que no manosee, no sea manosero, vos. Tomátela, mirá que es la rubia mía, loco. Sin mariconada. Esa es la rubia mía. Mira, dos son rubias. La rubia mía, papá. Esa era por si era morocha la que iba a hacer. Bueno, vamos el amor, chicos, vamos. ¿Podés hablar, Rafael? ¿Podés contar qué te pasó? ¿Qué tuvo que ver Llorente en esto para vos? No, fue por las elecciones, te apretaron. No, decime, ¿qué te dijeron? No tuvo nada que ver con las elecciones, no. Escuchen lo que hizo porque es para matarlo. ¿Qué hiciste? Me mandé a verlo a Diego. Es una locura lo que hizo. ¡Loco mafioso de mierda! ¿Por qué hiciste eso? ¿Estás loco, Rafa? Porque es una lacra y estoy harto que se meta con vos por eso. Rafa, vos sabés que ese tipo siempre está enfierrado, es una locura, ¿cómo haces algo así? Sí, ya sé que estaba cansado, pero no sé, no lo pensé. Me mandé derecho y lo fui a buscar. Ay, pero ¿qué? ¿Cómo? Bueno, lo vi, lo agarré y empecé a pegar y... ¡Puta, amenaza a la mujer, cagón! Te metes con Camila, te juro que te mato, te juro. ¿Qué mierda que es? Es una mierda, pues. Me dejó tirado, me sacó el celular y... No sé, pensé que pasaba para el otro lado, ¿verdad? Que... Lo voy a matar con mis propias manos. Yo también lo quiero matar, oso, pero sabes que no es lo mejor que lo matemos, porque este tipo es muy pillo, entonces ya tiene algo armado seguro. Ahí tienen que pararlo. ¿La carpeta de planificación urbana? Sí. ¿La tenés? Decime que la tenés. Pará, despacito. No te esfuerces. ¿Dónde?
Ahí están. Sí, ese. Excelente. Acá está igual. Hay otro más chiquito. Este es un mapa que nos dieron en el partido con toda la planificación urbana. A ver. Está todo, son como 50 cámaras de seguridad que están distribuidas por el Delta. ¿Vos te acordás dónde fue? Sí. Se fue por acá. Sí, cámaras. Estoy seguro que fue acá. Dos, mira. ¿Y se pudo haber grabado, decís? Tu cámara. Ojalá. Sería la única prueba que tendríamos contra Diego. No, pará. Diego, mira, no sé de qué estás hablando, pero yo no soy así. ¿No? No. ¿Así cómo? Así. No soy un mafioso ni un asesino. No. Dejate de romper las pelotas conmigo, Te lo estoy diciendo en serio. No me rompas más los huevos. No te hagas el moralista conmigo, porque si vos fuese la mitad de moralista de lo que estás diciendo, no hubieses estado ni la ayuda, ni la plata, ni nada. Así que no me rompas las pelotas con eso, Alejo, Porque bien que disfrutaste de todos los beneficios. ¿Me equivoco? Vos sabés muy bien que yo maté a Iván, ¿no? Sí, yo robé, yo maté, yo hice todo esto. ¿Vos me denunciaste? Cuando la secuestré a Camila, ¿vos me denunciaste? Tampoco. ¿Hablaste con ella? ¿Sí? ¿Te ofreciste? ¿Le ofreciste tu ayuda? No. ¿Por qué? No. Porque no somos tan distintos. Somos iguales. No. ¿Sabes cuál es la única diferencia acá? Que vos sos un cobarde y yo no. Porque yo agarro lo que me pertenece. ¿Qué me miras así? Es cierto. ¿Vos por qué te pensás que sos mi cómplice? Porque sos mi amigo. Porque necesitaba la pelea, loco. Necesitaba la pelea. ¿Cómo la conseguiste la pelea? Por eso, la única manera de conseguir la pelea, para que Ringo me diera la pelea. Bueno, yo hice la cosa que tenía que hacer. ¿Me estás agradeciendo o me estás culpando? No entiendo, loco. Hice las cosas que tenía que hacer para conseguir lo que quería, lo que me correspondía. Porque en esta vida, Alejo, en este mundo que estamos viviendo, las cosas no se piden, Las cosas se toman. Así que pensá bien lo que estás diciendo y pensá bien lo que vas a hacer. Okay. ¿Estás dispuesto o no estás dispuesto a hacer? Ya, entendí. Ahora decime, ¿qué querés hacer? ¿Cuál es tu plan? A ver, ¿qué querés hacer? No es muy complicado el plan. A Ringo hay que ganarle antes de que suba el ring. Es así de sencillo. Hay que quebrarlo antes, hay que hacer que suba el ring, pero que la cabeza esté en otro lado. No sé. Pensemos. Vos podés elegir. Mirá. Te dejo elegir. Santino, por ejemplo. No. Yo ya te lo dije, no. Con Santino no te vas a meter, ¿entendiste? Está bien, Santino no. Camila también es intocable. Bien. ¿Jesusa? No, ¿pero qué decís, loco? Te estás volviendo loco, de verdad, ¿El oso? El oso es un amigo, men. El oso es un amigo. Sí, ¿Es un amigo? Ah, sí, es un amigo que va a estar en el rincón de Ringo. ¿Qué amigo es ese? No es justo, No es. ¿Por qué él? ¿Por qué? Porque, claro, es el favorito de la Rivera, ¿sí? Ah. Te sacó lo que es tuyo. Yo ya lo hablé con el oso. Yo le dije que él no debiera estar ni en el rincón de Ringo ni en el mío. Yo se lo dije. Es eso. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Viste que no es tan difícil? Vos ya lo pensaste. No somos tan distintos. ¿Cómo está le vous, Madame Garay? ¿Qué? ¿Cómo le va a usted? No importa cómo me va a mí. ¿No viste a mi marido? Es el alto grandote chileno. Sí, lo tengo muy ubicado, pero yo no lo vi, ¿Cómo no lo vio? Yo pensé que estaba acá entrenando. ¿Y dónde está? ¿Usted no sabe dónde está? No. Me sorprende. Ah, usted quizá quisiera que yo lo siga para establecer dónde está y con quién en este momento. Yo puedo, por un dinero muy económico.